Bueno, sí, hay que decirlo. Terminamos con un doble 9, uno era Tacuara y el otro era Gustavo Gómez. Eso ya es una muestra clara del desconcierto absoluto que es esta selección. Y es cierto, no evolucionamos absolutamente nada en cuestiones técnicas, en cuestiones tácticas. Venezuela juega un fútbol rápido, moderno, con volantes que llegan, con laterales de buen pie, con mucha dinámica, y nosotros nos quedamos en el tiempo. Y como decía hace rato, ya ni siquiera apostamos a lo que solíamos hacer, que es delanteros grandes y volantes de buena llegada y de buen pie, o laterales de buen pie que te salvan un partido o que te hacen ganar partidos con buenos cruces, buenos centros. Bueno, no tenemos nada de eso. Buscamos laterales, no hay ninguno que haga buen centro. Buscamos volantes con dinámica. Todos tienen problemas técnicos de posicionamiento, incluso para controlar el balón. Y después ya es difícil pensar en algo así. No somos una selección competitiva. Hoy nos costó muchísimo el partido. Colombia vino a pasearse. Colombia vino a pasearse a Asunción y nos hizo precio. Nunca, nunca aceleró a fondo Colombia. A media máquina jugó el partido. Manejó todo el partido a placer y voluntad. ¿Acaso en los últimos minutos del partido, cuando entró Tacuara, sí incomodó un poco? Pero tampoco es que haya, salvo esa que cruzó y que sacan en la línea, pero después me parece que Colombia casi ni sintió este partido. Y decía yo durante la transmisión, fue todo casi a ritmo de práctica. En todos los ítems del partido quedamos atrás, no pudimos consolidar una forma de jugar, como decía el profe Adam. No sabíamos a qué jugábamos, si jugábamos a presionar, a salir por los costados, si jugábamos a tirar centros. Nunca supimos qué quiso hacer Garnero o qué quisieron hacer los muchachos que entraron hoy a defenderle al Albirroja, defender muy entre comillas también, ¿verdad? Y de esta manera es muy complicado. Ya jugamos con todos los equipos más débiles de esta eliminatoria. Ahora vienen los partidos más fuertes. Este era el primero y decía yo hace rato antes de empezar el partido, este era un poco el partido bisagra para ver dónde estábamos parados, porque Colombia es un equipo competitivo y un equipo que juega en serio. Y me parece que tenemos ya una idea bastante clara de dónde estamos parados. De acá a lo que quede de eliminatoria, me parece que lo que vamos a hacer es sufrir por intentar sacarle alguna ventaja a los últimos. Hablo de Perú, Chile, Venezuela. Y Bolivia. Ese es, me parece, eso es lo que queda. No hay que ilusionarse con mucho más, estoy casi seguro de eso por lo que mostramos hasta acá. Y bueno, es sufrir y esperar a ver si quedamos encima de esos equipos, porque si esta va a ser la propuesta con los equipos de este nivel como Colombia, Uruguay y Brasil, me parece que no hay demasiado por hacer y es esperar la patriada y la guapeada para quedar por encima de los equipos más discretos incluso. Es complicado, nos vamos con un sabor muy amargo de no haber hecho ni intentado prácticamente absolutamente nada. Y bueno, a esperar a septiembre, profe. Y aprovechar el tiempo para trabajar, aprovechar el tiempo para afianzar alguna idea. Uno entiende también que en este camino, el recorrido que es corto para el cuerpo técnico de Daniel Garnero, tuvo que sobre la marcha tomar decisiones, seguramente tenían mucho de rastro del proceso anterior. Y eso de alguna manera u otra te condiciona también. Ahora hay un tiempo prudencial en donde lo que corresponde es hacer un análisis exhaustivo de los recursos con los que contamos. Hoy, por ejemplo, yo me hago una pregunta: ¿por qué Tacuara no más minutos en campo que con dos o tres intervenciones, con dos o tres movimientos de calidad suya en el área, demostró ser mucho más que los delanteros por los cuales optó Paraguay hasta acá? Y eso para muestro un botón, ¿verdad? Y después lo veo a un Iván Leguizamón y yo no sé si es mejor que otros recursos que lo que tenemos. Entonces, corresponde hacer un análisis mucho más profundo, más realista, crudo, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a mirarnos en nuestra carencia hoy y a reconocernos tal
como para poder emerger, para levantar cabeza, para entender cuáles son nuestras falencias, y si son en el mediano y corto plazo son superables, buscar superarlas, y si no, hacernos fuertes en lo que somos fuertes o en los recursos que tenemos nos permiten hacernos fuertes. Elegir una idea de una manera de jugar que lo habíamos celebrado hace unos días cuando enfrentábamos a Chile, que había un equipo, se notaba que había una conjunción o una semilla plantada de un equipo que iba a empezar a entenderse. Hoy, con un rival evidentemente de una jerarquía superior, rápidamente se encargó Colombia de rompernos esa breve ilusión, porque vivimos hace años que vivimos con Paraguay de breves ilusiones, breves chispazos de felicidad, y sobre todo mucho, mucho camino en penumbra, oscuridad, caminos difíciles y dolorosos. Ese es el día a día al que nos tiene acostumbrado Paraguay hace muchos años, desde prácticamente Sudáfrica 2010. Y en ese sentido, lo dicho, corresponde sentarnos, mirarnos a la cara, no tener tapujos para decirnos nuestras pobrezas, nuestras carencias, y a partir de ahí empezar a buscar soluciones estratégicas que yo creo que tienen que ver con definir una manera de jugar que sea acorde a los recursos con los que tenemos, ¿sí? Que tengamos más, mejor definidos los planes, las estrategias a ser implementadas. Lo digo esto porque hoy parecimos de un plan. Hoy, si contra Chile dijimos, bueno, parece que vamos a acostumbrarnos a verlo a Cuba en esta posición, parece que encontramos con Alderete tal cosa, parece que Espinosa se está ganando el lugar por allá. Hoy eso no se vio, porque entre otras cosas teníamos que cargar con el peso del partido, y ahí se nos vieron un poco se nos vio un poco la manta muy corta, en ese sentido. Tenemos que tener la suficiente madurez como para decir que no tenemos la jerarquía necesaria para competir contra rivales de segunda línea como lo es Colombia. Ya ni hablemos de lo de la primera línea. Y necesitamos hacer cosas, ¿sí? Tener paciencia, hacer cosas en serio, para que de una buena vez por todas, esto vaya modificándose, vaya modificándose, que no va a tomar tiempo, que puede volver a costarnos la posibilidad de participar de un mundial. Dolorosamente tenemos que admitir esa posibilidad, aunque hoy la cantidad de clasificados aumente, pero tenemos que contar con la posibilidad de no ir a un mundial nuevamente y enfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que hacer, en la generación de los recursos, en la mejora de las condiciones en la que se desarrolla el fútbol. El fútbol ha cambiado, y parece ser que solamente nosotros no nos hemos dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta de eso. El fútbol a escala global ha cambiado, se ha sofisticado, y es como que estamos siempre en esa postura muy folclórica del paraguayo, del peixante y de que vos me querés inventar y esto se hizo siempre así. Y esas cosas ya no alcanzan, ya no alcanzan. Necesitamos hacer muchísimas más cosas como para intentar revertir esto. Porque el problema, por eso pregunté en medio del partido, ¿a quién ustedes piensan que pueden llamar para revertir esto? Tacuara por sí solo no lo podría. Cacu Romero, y hay que ver qué está pasando con él, porque puede que un entrenador como Barros Esqueloto no lo considere imprescindible, pero uno pensaba a priori que con Daniel Garnero, por cómo jugaron históricamente los equipos de Daniel Garnero, Cacu Romero sería un hombre en cancha con más minutos, asumiendo roles principales, y no ha participado en estos dos partidos, no ha participado. Por eso,
mi comentario ya ni siquiera se centra en lo poco que presentamos hoy, porque yo creo que Marco lo definió bien y nosotros en general lo definimos bastante bien durante el desarrollo del partido mismo. No hemos ofrecido mucho, es más, hemos ofrecido muy poco al espectáculo. No hemos atacado, no hemos tenido un remate a portería. Tenemos una escasez tremenda de gol, que a lo mejor Federico maneja la cantidad de minutos que estamos sin convertir goles, y el promedio que tenemos, que es pobre, y simplemente no podemos pensar en ganar los partidos porque no tenemos peso arriba, no tenemos estructura ofensiva, no tenemos jugadores para atacar, y así verdaderamente se va a hacer muy difícil. La buena noticia dentro de todo no es ni siquiera la posición en la tabla de puntuaciones, sino más bien el tiempo que tenemos para intentar hacer algo, sincerarnos, no ir con resquemores, no ir con la posibilidad o con rencores porque nos dijeron que nuestra manta es corta, sino precisamente todo lo contrario, irnos abiertos a escuchar que tenemos carencias y ver qué podemos hacer en la inmediatez, porque hay un equipo que necesita ser competitivo contra Uruguay en septiembre del año que viene, y en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, que tiene que ver con todo el fenómeno del fútbol paraguayo. Son cuestiones fundamentales que no son de ahora, que no lo planteamos ahora. Quienes nos siguen desde hace un tiempo en las transmisiones saben que siempre terminamos hablando en estos términos, porque ahí radica verdaderamente el problema. Y lo preocupante es que parece ser que nosotros somos los únicos que no nos queremos dar por enterado de tal situación. Entonces, abogar porque de una buena vez por todas la gente calificada, la gente preparada, empiece a ocupar los lugares que tienen que ocupar y a tomar las decisiones que se tienen que tomar. El fútbol es un deporte que está muy arraigado en el paraguayo, que forma parte del día a día de millones de paraguayos, y hay que buscar la manera como para que volvamos a posicionarnos en sitiales preponderantes, volvamos a tener espectáculos deportivos a la altura del público paraguayo, y podamos aspirar a escenarios mejores. No es ni siquiera la convocatoria de este plantel, no es ni siquiera el onceno que se eligió, no es ni siquiera la táctica elegida para iniciar el partido, no es ni siquiera la estrategia del partido. Es un problema mucho más profundo y tiene que ver con la calidad de nuestros recursos, con la calidad y con la jerarquía de nuestros recursos. Para quien quiere entender a qué uno se refiere con calidad y jerarquía de recursos, le pido que vuelva a repasar la jugada de Ramón Sosa en el primer tiempo, para entender lo que significa jerarquía de recursos y calidad de recursos. O repasar el partido completo y mirar cómo se pasaban la pelota a los colombianos, cómo la controlaban y cómo nosotros nos las pasábamos, ¿sí? Y ahí uno va a poder tener un panorama mucho más certero de todo lo que nos está pasando. En fin, yo no sé si es para celebrar lo de la posición del repechaje, porque honestamente hablando, yo no sé si nos va a venir bien irnos al Mundial en estas condiciones. Por lo visto no hemos tocado fondo aún, y seguimos en descenso, porque, y ahí disiento un poco con lo que propone Federico, no es que estamos estancados, el estancamiento es una ilusión, porque pasa el tiempo, y si vos tenés la ilusión de que estás permaneciendo en el mismo lugar, en realidad lo que está pasando es que los otros se te están alejando, se te están despegando, y hoy Colombia está 10 años o 7 años despegados de nosotros, y tenemos que encontrar la manera de, y Uruguay está 10 años despegado de nosotros, y tenemos que encontrar la manera de, en menos de un año, en 11 meses, ¿sí?, la manera de presentar un equipo competitivo contra Uruguay. Esa tiene que ser otra. Tenemos que acortar 10 años en 11 meses, y hay que buscar la manera. De que hay maneras, sí, pero necesitamos hacerlo
de cara a lo que está por venir.